Minelli de las Ovejas y los invito a conocer lo que es la caña dulce. Primero que voy a hacer va a ser lavar el trigo para ponerlo a germinar. Vamos a dejar esta agua ahí en la ollita para no perderla, porque después se la vamos a echar a las plantitas o al césped, a algún lado. Ahí lo vamos a dejar esto más o menos unos 6 días. Todo depende del calor que haya, ¿no? Por eso lo pongo en esta parrillita. Cosa que no le dé, bueno, que le entre aire como por todos lados. Y todos los días mojarla un poquito. Acá ya está el trigo nacido, que es lo que se usa para hacer caña dulce, que se mezcla con harina. Siempre se recomienda poner en bolsas que sean más bien de algodón. Entre más patitas tenga, me decían antes la gente, más dulzor tiene, ¿no?, el trigo nacido. Todo esto se tiene que poner a secar, bien seco. Lo que sí también hay que cuidar, que no, porque a veces se tiende a echar a perder por el calor, se apercanca o se pone con mal olor. Entonces eso hay que tener cuidado con eso. Si eso pasa, no sirve. Apercancar, le decimos nosotros. Se pone percán. Y acá tenemos ya el trigo nacido, pero seco. Esto, una vez que está seco, se muele en el molinillo o en la piedra de moler y ya para preparar la caña dulce. Esto ya está molido. Voy a cernir el trigo nacido, porque bueno, en la molienda algo grueso queda. Y lo primero que voy a hacer es poner agua, un poco de agua en el fondo de la olla. Los ingredientes de la caña dulce son agua, trigo nacido y harina. Nada más que eso. Tiene que quedar bien ahí como childrona nomás así, porque al final va a quedar así como se deja acá, va a quedar en el producto final, ¿no? No tiene que quedar ni tan espesa ni tampoco como un caldo así. Bueno, la caña dulce es una comida bien regional, digamos. Ya mucho que no se consume, la consume gente que de antes, que sus padres, sus abuelos, la hacían y la comían. Esa gente es la que sigue hoy pidiendo, ¿no?, que se haga caña dulce. Y bueno, y es de mucho alimento, porque al estar con el trigo nacido, el germen de trigo, eso como que da energía. Capaz que después que vos terminás de comer o llegás y abrís la heladera, ahora que hay heladera, en aquellos tiempos no había heladera, pero decís, bueno, vengo cansado, te comí un poquito de caña dulce, porque no es para comer gran cantidad de una vez, como que comes de a poco. Vos sabés que hay caña dulce, vas, buscás y comes unas cucharadas. En Butalón, donde nací, ahí me crié, estuve unos años ahí. No recuerdo exactamente cuántos años tendría cuando hice caña dulce por primera vez, pero seguro desde muy chica, porque normalmente a las mujeres se nos enseñaba a hacer todo, digamos, de cocina, pan, lavar, todo teníamos que saber hacer las mujeres. Así que no conozco hombres que hagan caña dulce, pero sí los debe haber, obviamente. Pero normalmente antes cocinaba la mujer. Antes, bueno, no había hornalla, había solo fuego, en las olletas se cocinaba la caña dulce, a la orillita del fuego, en la parrilla o con las brasitas ahí, porque encima es una comida que hay que se tiende a pegar mucho en la olla, entonces hay que tener fuego moderado, leve. Pero bueno, supongo que ahora que estamos más modernos con el gas y eso, ya no vamos a volver a hacer caña dulce en olleta, ¿no? Ya. Esto hay que estar permanentemente revolviendo porque tiende a pegarse. Yo no le llamaría postre porque la gente la comía en cualquier momento. No sé, llegaban de trabajar, había caña dulce y comía, llegaba una visita y le invitaban caña dulce. A la hora del almuerzo, al desayuno, a la hora que sea.
Y también teniendo en cuenta que esta región era, fue una región, ¿no?, que se cultivaba trigo y que la base del alimento de las personas era base de trigo, como el ñaco, bueno, y todo lo que se puede hacer con el ñaco, ¿no? Y también, bueno, se hacía la harina y se hacían un montón de cosas a partir del trigo, ¿no? Y la caña dulce es una de ellas, sí. También otra de las características que tiene la caña dulce es que tiene un punto de dulzor en el momento de la cocción, y si la dejas 2 o 3 días al frío, entre más frío haga, más dulce se pone. Acá ya empezó a cambiar en la consistencia y el color, ya está terminada. Dejo la invitación para que la prueben, espero que les guste, y también si alguien quiere aprender, me puede contactar. Yo no tengo ningún problema en enseñar a cómo nacer el trigo, a molerlo y cómo se hace la caña dulce. Sea quien sea, las escuelas o personas particulares. Así que bueno, lo vamos a probar, a ver cómo está. Riquísima.